Hola, ¿qué tal amigos de la revista del Pueblo? ¿Cómo están? Aquí les saluda Víctor Zamora y estoy junto a Miguel Melgar, un gran amigo también, coleccionista de camisetas de Alianza Lima. Y el día de hoy vamos a estar aquí en su museo, ¿eh? Que nos va a explicar, vamos a estar aquí todo el resto del video con camisetas desde la época de Player hasta, como me dice, de los nuevos coleccionistas que son de camisetas de Nike. Nos vamos a ir algo breve, pero yo me quiero detener también en las camisetas de Wallon, que son la favorita de la hinchada, de toda la hinchada blanquiazul, y también una de las favoritas tuyas, ¿no? Sí, bueno, más que nada por lo variado, ¿no? Por lo variado que son, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ir rápidamente con este videíto, este reportaje pequeño con el gran Miguel Melgar, para mí el mejor coleccionista de camisetas de Alianza Lima. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí los invito acá a mi museo, ¿no? Al Museo Blanquiazul, donde, bueno, van a encontrar una variedad de camisetas de muchos años. Y bueno, espero que les encante, ¿no? Que les guste. Cualquier consulta, ya saben, me pueden llamar, consultar, y yo siempre estoy abierto a las consultas que quieran hacerme, ¿no? Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, bienvenido al Museo Blanquiazul, donde están las camisetas, donde reposan las camisetas de la Alianza, las que he podido hasta ahora juntar, ¿no? Bueno, adelante. Acá estamos viendo las camisetas, ¿no? Las más antiguas, que son las que están en los maniquís, que son las más importantes. Esta es la más antigua, la que tenemos en este museo, la del 69, ¿no? Le perteneció a Luis Ibaldi, un paraguayo que jugó por esa época en el Alianza. Acá vemos la emblemática, ¿no? La símbolo de la Alianza, ¿no? La puma. La manga larga del 87. Esta camiseta le perteneció a un jugador, uno de los sobrevivientes, ¿no? De la Alianza, Arturo Guadalupe, ¿no? Él la usó en ese año, ¿no? Bueno, aquí son las tres camisetas antiguas también. Tenemos una de Julio Buyo Ramírez, ¿no? Es una camiseta del año 77, el año en que se alzó el campeonato. Es una camiseta Del de lana, 77, ¿no? sí, del 77. Es una camiseta de lana, ¿no? Y bueno, y si tú quieres ver acá, puedes ver el número que él usó en ese año, ¿no? Es un número de cuerina, como ves ahí. Y esta es la bicampeona. Sí, esta camiseta ya es una camiseta, digamos, del 76. Es una camiseta, digamos, rara, porque digamos que para ese entonces se usaba bastante camisetas de lana o de hilo, pero esta camiseta ya es una camiseta de algodón, ¿no? No era una algo la novedad, ¿no? De esa época, ¿no? Le perteneció a Juan Tardío. El número, como ves ahí, es de pintura textil. Esta camiseta se usó inclusive en un partido de Copa Libertadores con Millonarios de ese año, ¿ya? Y también en partidos locales, ¿no? Ahora, la que está abajo es una camiseta también que se usó en Copa Libertadores de ese mismo año. Date cuenta que ese año se usaron varios modelos, ¿no? Ahí ves, estas dos camisetas se usaron el mismo año. Pero esta de acá ya es de hilo, ¿no? Esta camiseta también se usó en un partido de Copa con Cruzeiro y le perteneció a Félix Suárez. Sí. Estas, digamos, son una de las mejores camisetas más Sí, son las preciadas. más antiguas, las más preciadas también, obviamente, junto con la que está acá, ¿no? La Player, ¿no? Que en aquella época, pues, no se usaba todavía, el escudo aparecía de forma esporádica. No era obligatorio, ¿no? Bueno, esas son digamos, las más antiguas.
Ahora pasamos a ver acá. Estas son las camisetas que son muy importantes, son ochenteras. Son más que nada camisetas usadas por los finados, por los potrillos. ¿No? Acá tenemos esta, la que me llegó, la última, que es una camiseta de algodón, como tú ves ahí, chévere. Es de este Pechito Farfán, ¿no? Esta camiseta se usó en el partido amistoso con Boca Junior ese año. Boca vino a jugar acá a Lima unos amistosos con la U y con Alianza, ¿no? Este partido es de un intercambio que hizo el jugador con uno de Boca. Ah, mira. Sí, y esto, de allá llegó. Sí, la ha traído, sí, de Argentina, sí. Esta camiseta también es de Pechito Farfán, es del 8-4, también es una player. Es del 8-4. El escudo es diferente. Es medio boleado, ¿no? Esta también es del 8-4. También es player, es un modelo que también se usó el mismo año. Es de Willian León. Un azul diferente, ¿no? Sí, es un tiene el detalle acá de las axilas, un refuerzo, ¿no? Uh-huh. No, ya, bueno, acá tenemos otra. Este es ya del 8-5, también es player. Este es de Casanova, ¿no? Wow, Casanova, sí. Apreciadísimo. Sí, sí, sí. Sí, esta es la de Milton Cavero, es una Puma, un Mandinas, ¿no? El 8-7. Esa es una de las más bonitas ahorita. Sí, 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 sí. ¿Cuál es? A ver, Miguel. Te pregunto. Sí. ¿Cuál es de estas? Estas son las ochenteras, ¿no? Sí. ¿Cuál es una de las que más te gusta? No sé. La que más me gusta definitivamente es la manga larga, ¿no? La Puma, ¿no? Que es la que te enseñé acá, la que te mostré. Ah, esta. Sí. Que es, digamos, todo el mundo quisiera tener, pues, una Puma, por al menos la gente de mi generación, ¿no? Por lo que significa, pues, ¿no? La tragedia, ¿no? La pérdida que hubo, ¿no? Los jugadores que ya no están con nosotros, ¿no? Y se puede leer algo, ¿no? Sí. Y te pregunto, si, ¿qué planes tienes con el museo? Bueno, por el momento, el museo relativamente es nuevo, ¿no? O sea, tiene meses, ¿no? Ahorita lo que yo quiero es, digamos, a futuro es que esto se amplíe, ¿no? Crezca, ¿no? Porque es lo que uno siempre desea, ¿no? Que un museo, pues, crezca, ¿no? Tanto en lo material, ¿no? Como físicamente, ¿no? O sea, en el tamaño, ¿no? De repente abrir otro, ampliar, ¿no? Otra zona, otro ambiente. Y bueno, las camisetas que siguen llegando, pues, ¿no? Y siempre el espacio se va achicando, se necesita más, no sé, más maniquís, ¿no? Más muebles para, ¿no? Por ahora estás poniendo las más preciadas en maniquís. Sí, sí, por ahora, ¿no? Y bueno, las que siguen llegando, vamos a ver cómo las vamos poniendo. Pero bueno, ahí estamos acomodados. Pues, ¿Y sabes cuántas tienes en total? Bueno, camisetas entre de Alianza y Perú deben haber unas 450 camisetas, por lo menos. Bastante. Por lo menos, sí. Bastante. ¿Y tú qué sepas de algún coleccionista, por ejemplo, ya sea nacional o del extranjero, cuántas camisetas tiene? No sé, comparándote, sí, porque en algún momento te habrás, sí, preguntado... ¿Quién tiene? Pues los grandes coleccionistas están, pues, en Brasil, en Argentina, Uruguay, ¿no? No he visto colecciones de 1,000 camisetas, 1,500 camisetas. He visto colecciones de un hangar llenecito, no sé cuántas habrá, pues unas 10,000 camisetas, me imagino. Lo que pasa es que yo siempre digo, yo siempre pongo por delante a la gente, digamos, que está más antigua que yo, ¿no? Okay. ¿No? Por una cuestión de respeto, una cuestión de derecho, ¿no? Que son gente que uno he aprendido bastante de esas personas y no me considero el primero, siempre voy a decir que voy a ser el segundo. Ok, perfecto. Sí, pero siempre dejo adelante, digamos, a otros coleccionistas, ¿no? que son más antiguos, que tienen mucho más tiempo que en esto y que me han enseñado bastante, pues, ¿no? He aprendido de ellos un montón y les tengo harto respeto, pues, ¿no?
Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Este partido llegó gracias a Mishitos, tienda para bebés.